Sí, hoy se tocaron unos temas que eran de sacar algunos que son de forma, que es para la adquisición de maquinarias, una para que es la una adhesión al PROMUDI, ¿no es cierto? Y otra es para lo que es bacheos y que también es un préstamo que viene en pesos de 8 millones y pico, que es todo lo que es bacheo, arreglos, el breado de las calles, ¿no es cierto? Y, o sea, lo que le dimos celeridad para que el señor intendente pueda gestionar y firmar los convenios correspondientes, dado los tiempos que llevan, que sabemos que lo que es peso, lo que vale hoy 10, en un mes vale 11. Entonces le dimos celeridad, ganar tiempo aproximadamente un mes entre que se inicien las sesiones, que se vuelvan los proyectos. Así que eso y dentro de otro es algo que había quedado pendiente, una aprobación de un plano de un loteo que había quedado en diciembre, pendiente de únicamente una reunión con el agrimensor, también salió. Así que son todos proyectos importantes para la ciudad, más que nada todos de, como te decía, de préstamos que vienen a nivel nacional y provincial a bajos intereses, y uno que es de financiación, devolución cero, que estaría lo que sería calle Silvestre y Beni, en realidad no se menciona por algo que hay que quedó pendiente, pero sería de alrededor de 18 millones que se gestiona para hacer de Silvestre, desde calle Silvestre y Beni, desde Pedro Gallero hasta, si no recuerdo, si hasta Francisco, hasta Pedro Millán creo que es, y el entubamiento de la calle de la parte sur. Bueno, y me imagino, Raúl, más allá de todo lo que tiene que ver con las sesiones y demás, y esperando, en constante trabajo, en constante diálogo y abierto para con los vecinos, digo, como es habitual. Sí, nosotros no hemos parado, no hemos ido de vacaciones, todo enero y febrero seguimos trabajando con los vecinos, con los merenderos, con la gente solucionando los problemas, bueno, y recorriendo los barrios, distintos barrios, para ver cuáles son las necesidades. Hemos recorrido, bueno, para el barrio Reyes, como siempre andamos, y bueno, y hemos estado charlando con algunos vecinos, por ejemplo, del barrio Facundo Quiroga, donde vamos a presentar un proyecto, si Dios quiere, para lo que es las veredas, unificar la unificación de las alturas de las veredas y hacerlo en conjunto, municipio y frentista, porque después que se hizo en algunos lugares el asfalto, ¿no es cierto? Ha quedado lo que es las veredas una forma desastrosa para aquellos vecinos que transitan todos los días en el barrio. Entonces, tenemos un proyecto que va a ingresar, donde, por ejemplo, para ese barrio sería la unificación de veredas, alturas, ¿no es cierto?, y construcción. Un proyecto en conjunto, municipio, vecinos, donde el trabajo y la mano de obra y lo que es el material lo pondrían en partes iguales.